Noticia que veíamos del sometimiento a la JEP del general Montoya coincide con el reporte de la Fiscalía a la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, uno de los delitos por los que se le indaga al ex alto oficial. Recordemos qué dice este informe. Veamos, según la Fiscalía, entre los años 2006 y 2008 es el periodo calificado como crítico en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos, 2.248 víctimas. Si se revisan las fechas, ahí lo tenemos, el general en retiro Mario Montoya fue comandante del ejército entre los años 2006 y 2008. Revisamos la hoja de vida del general Montoya en el siguiente informe. El general en retiro Mario Montoya llegó hasta el más alto cargo, siendo por 2 años comandante del ejército. Su pericia militar fue reconocida el 2 de julio de 2008, cuando burlaron al frente primero las FARC y devolvieron a la libertad a 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y 3 norteamericanos en la operación Jaque. Pero su historia tomó otro rumbo tras investigaciones por falsos positivos. En la noche del 21 y 22 de febrero de 2005, al parecer hombres bajo su mando, en la Brigada 27 realizó la Operación Fénix, donde asesinaron a 8 habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Las autoridades judiciales también lo investigan por la Operación Orión en octubre de 2002, cuando 1.200 hombres se tomaron la Comuna 13 en Medellín, donde desaparecieron y asesinaron varios jóvenes. Varios jefes paramilitares lo han relacionado con pagos para permitir acciones criminales, pero ninguna comprobada.